Abracadabra. Abracadabra. ¿Cómo les va? Hoy con ustedes, Nacho, el astrólogo. Hoy tenemos un programa muy mágico. Visitaremos a un edificio muy extraño, muy original, que es el Pasaje Barolo. También visitaremos en su taller a una gran artista, a una mujer de Géminis que es pura y transparente y se llama Josefina Rovirosa. Y finalmente conoceremos la obra de un grande. De un grande que le encantó la astrología, que le encantó inventar cosas y que fue un gran pintor. Alejandro Sul Solar. El 14 de diciembre de 1887 nace en Buenos Aires, bajo el signo de Sagitario, Alejandro Agustín Sul Solar. Su padre era alemán y su madre italiana. Él era un joven alto y potentoso. Un joven que estudia arquitectura, que se había recibido de maestro normal, pero que era muy afecto a estudiar las religiones. Le apasionaban las religiones. Es por eso que decide conocer el Oriente. Se embarca como polizón en un barco de carga que iba a Hong Kong, a la China. Pero me lo descubren en el camino y en el Mediterráneo me lo depositan. Tenemos referencias de él gracias a Emilio Pettoruti, quien lo conoce en 1916 en Florencia. Se hicieron grandes amigos. Es más, se ayudaban para subsistir. Durante 4 años, Emilio y Alejandro pintan y trabajan en Italia. Es así que en 1920, Pettoruti consigue una exposición en Milán. ¿Y para quién? Para su amigo Alejandro. Expondrá junto a un gran escultor que se llamaba Arturo Martini. Pero el nombre de Alejandro era muy difícil. Por lo tanto, se inventó un nombre. Por eso el Schulz se convierte en Sul y el Solari en Solar. La obra de Sul Solar, principalmente a través de sus acuarelas, comienzan antes de 1920, bastante antes de 1920, entre 1914 y 1915, registramos obras que tienen influencias del expresionismo alemán, del Art Nouveau y de algunos elementos que sorprendentes por su originalidad. En 1924 regresan juntos Pettoruti y Sul Solar a Buenos Aires. Se integran al grupo de la revista Martín Fierro, la revista vanguardista de la época, y donde estaban los artistas, filósofos y escritores más importantes de aquel entonces. Entre ellos se destacaba un joven que se llamaba Jorge Luis Borges, que sería, sin ninguna duda, el mejor amigo que tuvo Sul Solar. La obra de Sul Solar como pintor es generalmente acuarelas de un tamaño chico, 30 por 40 centímetros. Es una obra donde hay construcciones mágicas, donde se atisba un mundo de naves que vuelan, que nos recuerdan a Julio Verne. Hay elementos y referencias de las religiones, de los signos del zodíaco, de mitos de las culturas más diversas, y todo eso en un universo pictórico, visual, donde aparecen banderas argentinas,
textos en neocriollo, ese lenguaje que él inventa, que él crea. Sul Solar era un hombre polifacético. Era astrólogo, era matemático, era músico, era pintor, pero sobre todo era inventor. Hizo dos idiomas, un idioma para todo el mundo que se llamaba Panlingua, una especie de Esperanto. También hizo un idioma para América Latina. Ya le preocupaba la integración de nuestros países y lo llamó neocriollo. También fue campeón mundial de ajedrez. ¿Saben de qué ajedrez? Del panajedrez, que era un juego que él había inventado y ni Bobby Fischer lo pudo aprender. Cuando contaba 59 años, vence esa soledad que lo rodeó toda su vida y encuentra a su mujer, la deliciosa Lita, que tanto ha hecho porque sea conocida su obra. Es más, en lo que era la casa paterna y luego la casa de ellos, se ha construido un maravilloso museo, el Museo Sul Solar, que ustedes deben conocer. Está en la calle La Prida al 1200. Es un edificio extraordinario, con una reforma y reciclaje fuera de serie. Y además, tenemos las obras principales de Sul Solar. Borges, en una de las conferencias que pronuncia después de la muerte de Sul Solar, dice: si hay alguien verdaderamente genial, ese alguien era Sul Solar. Sul Solar fallece en El Tigre, donde pasara sus momentos más gratos, en 1963. En vida su obra fue poco conocida, pero gracias a la Fundación Pan Club, que ha hecho el museo, hemos podido conocer su obra luego de su fallecimiento. En unos minutos nos encontramos para ver más arte del bueno.